gustaría, no sé cómo lo tienes planificado tú, pero de repente explicar en forma general la modalidad, los minutos a los adultos que también están interesados en informarse de cómo va a ser esta modalidad, así les dejamos este espacio para que ellos vayan a sus tareas y luego seguir con los chicos. ¿Puede ser así? Sí, perfecto, muy bien. Bien, te escuchamos. Tal vez hago una referencia primero a lo que estaba escuchando que preguntaban sobre la evaluación de los estudiantes. Sí, sí, exacto. Perfecto. El inspector de matemática en este momento está hablando con las autoridades, ya que esta situación es muy especial, a ver cómo va a ser la evaluación de los estudiantes. Para que se queden tranquilos, porque fue lo que él me dijo, es que va a ser todo muy, muy simple, va a ser muy fácil. La idea es que esto sea sencillo y que todos puedan seguir avanzando en sus estudios. Es una situación muy especial, donde la evaluación no va a ser la evaluación convencional de hacer un escrito. Tal vez va a tener que ver con las entregas que los alumnos van a ir haciendo semana a semana. Van a tener siempre una tarea cortita para hacer, que la pueden hacer en grupo. Yo las voy a recibir en la plataforma y se las voy a ir devolviendo a los alumnos. Pero sobre todo, lo que quiero que quede claro es que se está hablando en este momento con las autoridades a ver cómo se va a implementar esta evaluación, pero que se queden tranquilos que si van cumpliendo con esas pequeñas tareas que se le va a ir mandando semana a semana, seguramente el curso lo van a tener acreditados todos los alumnos. Esto es una situación muy especial que no es responsabilidad en realidad de los estudiantes y que bueno, se va a tratar de adaptar a esta situación que tenemos a distancia. Esto es como una experiencia nueva porque esto ha funcionado el año anterior para ciclo básico, pero nunca para bachillerato. Pero la idea es que bueno, a medida que vayamos teniendo como claro la manera de acreditar la materia, les vamos a ir respondiendo. Pero quédense tranquilos porque esto va a ser una cosa fácil. Es decir, la idea es que todos promuevan, vamos a tener que jerarquizar una serie de temas, el programa no se va a poder dar todo, entonces tenemos que jerarquizar lo más importante que los alumnos necesiten para poder continuar estudiando. Por ahora no les puedo dar la respuesta definitiva, pero yo les aclaro que tenemos como que la idea de que esto va a ser para que todos lo puedan superar. Todos lo van a superar sin duda, no tengo duda. Lo que nos vamos a tener que acostumbrar es esto de trabajar a la distancia. Vamos a tener que adaptarnos a esta manera distinta. Los alumnos van a hacer preguntas y el profesor no es como en una clase que les va a contestar al instante, ¿no? Y en eso vamos a tener que acostumbrarnos a tener como paciencia. Yo voy a entrar dos veces al aula probablemente. Voy a tratar de entrar a la mañana y a la noche. Entonces, capaz que ustedes hacen una pregunta a las 10 de la mañana y la respuesta va a venir a las 9 de la noche. Así que como que con eso tenemos que ser un poco pacientes, porque la dinámica va a ser diferente. Ese es el mecanismo del foro. Exacto. Tenemos una plataforma donde va a funcionar como el aula, donde ahí vamos a hacer las preguntas y ahí vamos a contestar. Puedo contestar yo, pueden contestar los compañeros. Tiene que ser como en una clase, como un ámbito de aula que uno interactúa con el resto, ¿no? Es decir, que no tengo por qué contestar solo yo. Si contesta otro, eso puede como enriquecer el intercambio. Sí tienen que participar en el aula porque seguramente van a surgir dudas. Menor que 3 o 3 mayor que x, como quieras. Si x es mayor o igual que menos 2 y x es menor que 3, se puede leer eso como que x está entre 3 y menos 2. Te quedó perfecto, Sabrina. Podés cerrar la llave, que ahí ya terminaste de escribir el dominio. Muy bien. Podés sentarte y ahora que quiero que pase otro compañero y escriba con la otra anotación, como intervalo. ¿Tenemos algún candidato que se ofrezca voluntario o yo le pido el paso? El brazo de tu mamita.
estoy mirando la gráfica. A ver, ¿qué les parece? Está casi bien. Está casi bien, los paréntesis tenés que cambiar. Ahí está. Porque viste que arriba dice que incluís el menos 2. Ahí está. Y ahí curvo porque no lo incluís. Muy bien. Bueno, ya que está, Leandro, vamos a hacer el signo, ¿está? Entre todos vamos a hacer el signo. El signo de las imágenes. Entonces, abreviamos. Signo lo ponemos SG. Signo abreviado, abajo. Ahí está. Bien, como la función se llama F, pones F de X. Bien, ahora trazas la recta, que sería el eje de las X, al costadito, ahí está. Le pones una flecha ahí al final. Y Leandro, lo que tendrías que ubicar sería el dominio. Es decir, tenés que poner el menos 2 y el 3. Marcarlos. No, dos rayitas en la recta marcás. Medias separaditas, más separadas, más. Ahí esa está bien. Se ponías la otra más lejos. Pone menos 2 abajo y 3. Leandro, la función está definida en ese intervalo. Fuera de ese intervalo vos tachá la recta. Hacé como unas rayas como que estás tachando. Porque ahí no va a haber gráfica. Ahí está, bien, bárbaro. Con eso estamos indicando que la función solo está definida en menos 2 y en 3. ¿Te acordás, Leandro, cuáles son las raíces que tiene la función? ¿Tenés la gráfica por ahí? ¿La tenés presente? Ahí está. Ahí está. Bien, marcalas. Marcala las dos. El menos 1 más o menos, ¿dónde va? Por ahí, ahí está. No importa si no está escala, no importa. Bien, como son raíces, arriba ponemos las imágenes de cada uno. ¿Cómo son las imágenes? Cero, siempre las imágenes de las raíces son cero. Muy bien. Ahí está. Bueno, ahora decime, ¿dónde es positiva? ¿Dónde las imágenes son positivas? Hasta que se termina y hasta 3. Dale, ponele signo de más. Bien. ¿Y dónde es negativa? Exacto. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, Leandro. Muchas gracias. Podés sentarte.